With the Renaissance came a learned monk, Nicholas Copernicus. He proved mathematically that the Earth was not the center of the universe, but was merely one of many planets circling the glowing sun. In 1610, Galileo published his Sidereus Nuncius. Ese libro lo publicó en 1543. Tardó bastantes años en hacer ese modelo matemático, con suficientes pruebas, a partir de observaciones y medición de las estrellas, para poder afirmar que el Sol estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor del Sol, pero además para poder ver que el Sol como que se mueve alrededor de la Tierra, el Sol tendría que estar, eso ya se habla de otras cosas, vamos a parar. Vamos a cerrar. Voy a dejar esta luz, la luz del proyector, como si fuera la luz del Sol. Lo que veían todos las personas es que el Sol se mueve. Esa luz llamada Sol se mueve, igual que las luces llamadas estrellas. Respecto a mí. ¿De qué otra manera puedo ver que esa luz se mueva respecto a mí? Pues ahorita la veo. Ya no la veo. Ahora menos. Ya la empiezo a volver a ver aquí. O sea, si yo, Tierra, o yo, humano, parado en la Tierra, veo que el Sol se mueve, quizás sea porque se está moviendo, soy yo. Y yo aquí estoy yo, y aquí arriba de mí, en esta montaña, muy montañosa. Aquí se está poniendo el Sol, diríamos. Aquí es de noche, pero oscuro. Y aquí va a amanecer. Estoy viéndolo. Aquí es mediodía. Entonces, esta explicación matemáticamente es más simple que el modelo de Ptolomeo. Sí, el libro salió publicado finalmente, salió de la imprenta en 1543, justo cuando Copérnico estaba en su lecho de muerte. ¿Sí? Parece que se esperó solamente a eso para morir. Le dieron el libro y quizás se murió de la impresión. En 1543 muere, el mismo año en el que sale publicado, y ese mismo año el Vaticano lo guarda en los libros prohibidos. Solamente lo pueden leer religiosos. La gente común, que además no había gente común en aquel tiempo, no siquiera sabía leer, pues no podía consultar el libro de Copérnico. Por cierto, las primeras ideas escritas por Copérnico al respecto no las escribió en 1543, ni en 1542, ni en 1541. Fueron muchos años que tardó, les digo, en hacer este modelo que se ve simple, como sugería Ockham. Sugería después Ockham otra vez. El primer manuscrito registrado de esa idea, la primera idea de Copérnico, quizá leyó algo de Aristarco, no sabemos. Pero la primera vez que Copérnico escribe algo sobre esto fue hace exactamente 500 años, en 1514. Así es que, jóvenes, hay que traer el pastel de los 500 años del modelo heliocéntrico de Copérnico. Y hay que hacer fiesta. ¿Sí? Medio milenio de que Copérnico puso por escrito 8 postulados por los cuales él proponía que la Tierra es la que se mueve, no el Sol, y ni siquiera la Tierra está en el centro del mundo o del sistema, sino es el Sol el que está en el centro, así lo suponía él, y la Tierra se mueve junto con los planetas alrededor del Sol. Tenía algunos errores este modelo más simple de Copérnico, que luego fueron corregidos a través de mejores observaciones, mejores mediciones por otros astrónomos, que también, por cierto, pasaban por estudios religiosos, si no, no podían haber leído ese libro. Uno de ellos, italiano, de nombre Galileo, apellido Galilei, originalmente iba a ser
iba a ser religioso, pero no le gustó. También le dijeron que estudiara medicina, casi vomita cuando los cadáveres. Y afortunadamente, gracias a ese vómito, se convirtió en físico. De hecho, fue fundador de la física moderna. La ciencia, como esa forma de pensar, de imaginar y de hacer modelos, es muy antigua. Quizá tan antigua como el pensamiento humano. Pero el pensamiento humano estaba mezclado entre interpretaciones mágicas, eso de ver dragones, o gente echando agua, o cazadores en el cielo, es producto de la imaginación de la gente. Es producto de explicaciones mágicas. Bueno, al mamut lo puedo alcanzar, lo puedo cazar y me lo puedo comer. Puedo ser más poderoso que el mamut. Mientras no me pasa por encima. Pero a ese bisonte que está arriba, a ese dragón que está ahí arriba, por más que brinco, no lo alcanzo, debe ser más poderoso que yo. Deben ser dioses. Cuando empezamos a entender que así como la Tierra se mueve alrededor del Sol, igual que estas otras 5 estrellas, es quizá porque esas llamadas estrellas no son dioses. No es el dios de la guerra, no es la diosa del amor, no es el padre de los dioses. No es porque sea el padre de los dioses y Júpiter era hijo de Saturno. Zeus era hijo de Cronos. No son dioses. Tal vez sean mundos, como la Tierra. Y entonces empiezo a quitarle sentido mágico a la explicación. Llamemos de más racional la explicación. La ciencia es una forma de pensamiento racional que tiene algunas características que vamos a ir viendo día con día a lo largo del curso. Y antes de terminar el día de hoy, bueno, algo que también decían los antiguos es que el sol era perfecto. Muchos textos religiosos es lo que dicen, el sol fue creado por algún dios y es perfecto, un círculo perfecto. Ya mencionamos a Galileo. Otro fue Kepler. Kepler fue el que corrigió los círculos concéntricos de Copérnico. Dijo, no son círculos, después de devanarse el seso y tener mediciones más precisas, se dio cuenta que no eran círculos, son elipses. Y el sol no está en el centro, está en uno de los focos de la elipse. Galileo apunta al telescopio al sol y encuentra manchas. Pues esta no es foto de Galileo porque Galileo no tenía cámara. Esta foto lo tomé yo. Es una foto del sol con un infrarrojo bastante complejo. Y aquí lo que se ve no es una mancha solar, es Venus pasando por el frente del sol, entre la Tierra y el sol. Esa es una historia que tomé el 5 de junio de 2012. Ahí está el nombre. 5 de junio de 2012. El tránsito de Venus. Bueno, estas son otras mediciones. Bueno, están a Plato y Aristóteles. La Luna. Y ahí está con la fecha. Bueno, quedó allá. Déjeme, lo pongo en la pantalla. Júpiter. ¿Sí? Otro modelo del... Usemos el criterio de Ockham. Bueno, es otro modelo. Ahí, supuestamente Galileo. Esto que les enseñan a los niños en las escuelas en los libros. La Tierra se mueve. Palabra de Dios. ¡No! Hay pruebas de que la Tierra, junto con los planetas, se mueven alrededor del Sol. Y son esas elipses raras que hacen. Esta es otra fotografía que tomé, esa es también Júpiter. Esa fue hace más tiempo. ¿Bien? Ah, pues aquí está. 1, 2, 3. Orión. No son dioses, sí, no son dioses. Ok, pues sí,
se va. Esto estábamos diciendo que aquí se mueve, gira, ta 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 ta. Otro detalle, fíjense, hay que medir, no solamente hay que observar y ver los cambios de posiciones, sino medir. Esta es una fotografía del sol, la misma que nos mostré hace, nada más que la otra es una fresca. ¿Ok? La luna, nada más que está un poquito... Lo voy a subir. Conclusión. ¿Han visto algunas figuras así como tipo artesanía? Luego las venden, por ejemplo, en Cuernavaca, donde se ve la luna y el sol, ¿sí? Y las pintan del mismo tamaño, las hacen del mismo tamaño. Mucho tiempo y muchos pueblos imaginaron que la luna y el sol eran como hermanos casi, porque son del mismo tamaño a nuestra vista, pero se comportan diferente en sí. Cuando uno observa eso y hace mediciones, llega a otras conclusiones. Que el... Mira, está sol metiendo. Pum, 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 cuál se mete, no se mete a ningún lado. ¿A dónde se fue? No se mete. Acá está. Cuando uno mide la posición del sol en diferentes épocas del año, de la luna, puede darse cuenta, puede concluir que lo que sucede es que la luna está más cerca de la Tierra que el sol. Si se ve del mismo tamaño, entonces ¿cuál es la conclusión? Que en realidad el sol está más lejos que la luna y por lo tanto debe ser mucho más grande. Por eso es importante medir, porque nuestros sentidos son fácilmente engañables. Y para terminar con esos engaños, más bien para terminar de demostrar esos engaños, eso, déjenme borrar aquí. ¿Qué ven ahí? Dice aquí que son cuatro círculos perfectos. Son cuatro círculos perfectos. Veamos, vamos a poner la pantalla. ¿Ven cuatro círculos? Y además depende de dónde vean. Desde dónde. La misma figura, desde perspectivas diferentes, puede dar apariencias distintas. Puedes usar a esta para pasar a esta otra. ¿Eso? ¿Qué son? Si uno los mide, no traje otra cinta para medir, como será la próxima clase, con las próximas clases. Si uno mide la distancia en trazando el equivalente a un diámetro, va a darse cuenta que la longitud del diámetro es la misma en cualquier posición. Es la forma en la que están hechos estos dos figuras que no se aprecia que realmente son dos círculos concéntricos. ¡Ay! Nuestros sentidos pueden ser engañados fácilmente. A veces son fenómenos que ya entendemos. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Esto fue una fotografía que tomé... No, es esta. De repente... Pensé, hijo, le voy a llamar a Maussan. Es la torre de la humana en Tlatelolco. Apenas salió la orilla.
No se dejen engañar. Es una hornilla de un estufa. Una hornilla de un estufa. Está la hornilla, está prendido el quemador, son los dos quemadores. El de adelante y el de atrás. Está más chiquito el de atrás, porque el más, sí, además físicamente es más pequeño. Por cierto, es más pequeño porque está en perspectiva hacia atrás. Lo único que hice fue voltear la fotografía, quitarle este brillo de aquí arriba. No se aprecia mucho aquí, pero si ven la foto original, aquí se ve el brillo, el reflejo de la parte de la base de la estufa. ¿Sí? Y la pegué allá. Esta es la foto original. ¿Cuál ovni? Oh, frustración para Mausana. La conclusión es que hay que observar y hay que medir para que no nos engañen. Gigantes, eso sí existe, es más peligroso que las arañas gigantes, el virus de la infancia. Hay que medir. ¿Cómo sabemos que efectivamente la Tierra es redonda? Esa foto, ¿dónde imaginas que se tomó? ¿A qué hora se tomó? Es una señora que mide 1,60 m aproximadamente. Y es la sombra. ¿Cómo a qué hora que se toma? Mediodía en Noruega, en octubre. Estas diferencias angulares, cuando uno se cambia de posición sobre la Tierra, es lo que nos evidencia que la Tierra efectivamente es redonda. Y es muy conocido desde hace muchos, muchos años. Al menos 2500 años, tal vez más, que sabemos que la Tierra es redonda. Eso que no es que los antiguos decían que la Tierra era plana, no es cierto. Eso, lo que dicen eso son quienes tienen la cabeza plana. Bien, hay que medir, y a veces hay que ayudarse para medir. Eso es un diagrama de Kepler, también le hacía la óptica. Hay que medir. Esos arañazos no son de una pantera, es un gatito, porque está la regla para medir. ¿Sí? Hay que medir el tiempo. Es un reloj de sol. Hay que medir con aparatos, a veces, ¿sí? Hay que medir con aparatos la masa. ¿Sí? Todo esto lo vamos a estar haciendo, de hecho, a lo largo del trimestre. Y jóvenes, nos vemos el próximo jueves para seguir con mediciones. Viernes tenemos sesión en, dependiendo del día, yo les voy a decir, y dependiendo del tema que tengamos que abordar, si nos vemos en un aula de laboratorio en el edificio R, la información está en el sitio web. ¿Sí? O en un aula del edificio B. Eso se los confirmo el próximo jueves. Gracias. Al contrario, gracias. Cuidados en matarse.